Miren esta noticia, dice, la violencia intrafamiliar que ahora indigna al PSOE figuraba en el pacto de Sánchez con Ciudadanos en el 2016. Dice, el PSOE señala estos días al PP por haber pactado con Vox programas de gobierno que incluye el término violencia intrafamiliar, en lugar de hablar de violencia de género. Sin embargo, ese mismo término, el de violencia intrafamiliar, era el que figuraba en el acuerdo para un gobierno reformista y de progreso que el Partido Socialista de Pedro Sánchez firmó con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para tratar de investir al socialista tras las elecciones generales del 2016. Aprobar una ley contra la violencia intrafamiliar no es un punto de ningún pacto firmado por PP con Vox en las comunidades autónomas donde ambas formaciones están llegando a acuerdos. Ese era uno de los 200 puntos, página 37, que incluía desarrollados en la página 67, que tenía además el documento programático acordado por Sánchez y Rivera en el 2016, que incluía sus firmas manuscritas al final del acuerdo, necesario si el líder socialista quería ser presidente, algo que no lograría hasta la moción de censura de 2018. Por aquel entonces, Ciudadanos prometía en su programa eliminar los agravantes específicos por violencia de género, al considerar que lesionaba el principio de igualdad ante la Constitución. Pero si es que se evidente, amigos. Es que, ¿por qué se votó a Ciudadanos? Pues se votó, por ejemplo, por esto. Porque querían hablar, terminar con, por ejemplo, la ley de violencia de género, que es discriminatoria para el hombre. O las leyes de género, que son discriminatorias para la mitad de la población. ¿Y ahora qué pasó? Porque Ciudadanos, lógicamente, ahora habla de violencia de género, violencia machista, y Pedro Sánchez, bueno, Pedro Sánchez le da lo mismo, que le hablen de violencia machista, violencia de género, violencia intrafamiliar, con tal de estar en el poder, a él le da lo mismo. Y si se tiene que acostar con Chapote, se acuesta con Chapote directamente. Pero, señor del Real, esto ya es el colmo, o sea, Vox es machista, va en contra de las mujeres, es un negacionista, cuando lo que está aprobando en sus acuerdos o en sus preacuerdos de gobierno es exactamente lo mismo que acordó Sánchez, por ejemplo, con el señor Rivera. Conoces perfectamente y gran parte de la audiencia conoce el término la ventana de Overton. La ventana de Overton es una teoría que dice que hay una ventana de lo que es admisible hablar y fuera de eso se considera no aceptado por los usos sociales. Esa ventana se ha ido desplazando y se ha desplazado hacia situaciones absolutamente absurdas. Los españoles son iguales ante la ley, independientemente de su origen, de su credo, de su condición. Deberían ser iguales ante la ley. Es la base del consenso constitucional, tanto que dicen de los consensos. Y sin embargo, en las últimas dos décadas, el Partido Socialista y el Partido Popular, no lo olvidemos, porque en la guardia del Partido Popular se han mantenido todas esas desviaciones, recordemos la época Rajoy, se ha hecho a los españoles más desiguales. Se empezaba por cuestiones, si quieres, que ahora llamadas de género, la discriminación de hombres y mujeres, el hecho de que se premiaba a una persona por ser de un sexo u otro. Pero ahora es que ya vamos a cómo se autopercibe una persona. Es una persona, por cómo tiene las relaciones sexuales, como las quiera tener, tiene ventajas. Una persona dentro de una agresión, dos personas se golpean el uno al otro en los mismos términos, y hay una persona que pasa la noche en comisaría y la otra no. Esta es la ilógica de estos 20 años. Toda la gente que ha muerto precisamente por luchar por la igualdad ante la ley. Porque es verdad, solo hay igualdad ante la ley y ante Dios. Y ante Dios. No hay más. Pero es que no hay más. No hay más. El resto es un rollo chino. Vamos. Pero además, la injusticia, a ver, que nadie duda de que alguien más fuerte pegue a alguien más débil debe tener un agravante. Pues claro. Es que lo tiene. Alguien más alto que pega a alguien más pequeño. Pero también alguien más joven que pega a alguien mayor. Por ejemplo, un boxeador. Un boxeador, alguien que sabe utilizar. Son consideradas armas blancas, sus puños, cuando pega a alguien.